Hola vegas, ¿cómo estáis? Hoy os traigo una receta de una tarta vegana, la típica tarta que se la llama tarta de la abuela, pero yo os la traigo veganizada y es la tarta que tiene natillas, chocolate y galletas. Tanto las natillas, que están hechas con bebida vegetal, como las galletas, que no tienen leche, huevo ni mantequilla, ni lactosa, ni suero de leche, etc. Son todo veganas. Si veis que en algunos vídeos últimamente tengo muchos granitos es porque estoy tomando un poquito de hormonas. Estamos intentando buscar bebés, así que estoy tomando bastantes hormonas y demás. Si veis algún cambio en la piel y eso que no sea muy a positivo, pues tiene todo que ver con esto. Así que una disculpa, pero no puedo hacer nada. No me apetecía nada ponerme maquillaje porque hace calor, es verano y como no voy a ningún evento, la verdad es que no me apetecía. Y si no me conocías, yo soy Esther del canal Esther Vegana Madrid. Y aquí traemos recetas veganas, vegetales, 100%, sin huevos, sin leche, sin mantequilla. Y esta receta que os traigo hoy es una receta súper rica. Es una receta además que es muy económica, no es nada cara ni es difícil encontrar estos ingredientes y los vais a encontrar en cualquier supermercado. Y pues sí que utilizamos leche, sí que utilizamos mantequilla y demás, pero es todo vegano, vegetal. Así que espero que os guste muchísimo, vais a ver que es fácil y es una tarta muy entretenida, es una tarta que es hasta divertida de hacerse, así que os animo a que si tenéis niños en casa o están vuestros amigos por casa, que os ayuden a hacerla, porque es una tarta muy divertida de hacer y está muy muy buena. Así que ahora vamos a pasar a ver cuáles son los ingredientes para hacer esta tarta. Voy a comenzar por hacer las natillas. En un bowl voy a agregar 400 ml de leche vegana. Yo la estoy utilizando de avena, pero la podéis utilizar del sabor que prefiráis. Bueno, nosotros estamos usando esta marca, pero bueno, no tiene que ser esta marca. Entonces en cada sobre me viene 150 gramos y voy a utilizar dos sobres. Ahora lo voy a disolver. Podéis utilizar unas varillas, una cuchara como yo. Os tiene que quedar así, de un color muy amarillento, y reservamos. Voy a echar 600 ml de leche en un cazo a fuego alto junto con el azúcar, que son 10 cucharadas. Podéis utilizar el azúcar que prefiráis. Voy a echar 2 cucharadas de maicena, de harina fina de maíz, en un bowl y le voy a agregar media taza de leche vegetal del total del litro que voy a utilizar para hacer las natillas, para darle consistencia a las natillas. Para hacer natillas normales no haría este paso de la maicena porque los preparados y los sobres para hacer natillas que ya existen en el mercado normalmente ya traen maicena. Si os fijáis en los ingredientes de los sobres a natillas, quiero hacer este paso porque le va a dar más solidez. Y para la tarta, esta de la abuela, de natillas y chocolate, es muy importante que las natillas sí estén bastante más sólidas que como tienen que quedar cuando simplemente se sirven como natillas, como tal, como el postre de natillas. Así que este paso os lo recomiendo totalmente para hacer esta tarta y de esa forma os va a quedar una textura mucho más sólida. Simplemente ponéis la leche que esté a temperatura ambiente o fría. Lo importante es que no esté caliente la leche y removéis muy bien durante un minuto aproximadamente o hasta que los grumos se hayan disuelto por completo. Podéis remover con una cuchara o con unas varillas. Agrego la mezcla que había reservado de natillas y remuevo. Y también agrego la mezcla que hice de leche con maicena para darle más espesor y remuevo muy bien hasta que no quede ni un solo grumo. Cuando noto que has pesado la mezcla, simplemente la retiro del fuego y voy a reservar las natillas. Voy a dejar que se templen un poquito porque están muy calientes. Ahora voy a hacer el chocolate fundido. Voy a poner en un cazo 200 ml de leche, 400 gramos de chocolate para fundir vegano. Y lo voy a ir removiendo para que no se pegue ni se queme el chocolate continuamente. Una vez que está fundido el chocolate, lo retiro del fuego y lo reservo. Yo le pongo el papel vegetal para que no se salga por estos extremos la tarta, porque alguna vez me ha pasado que con estos moldes desmoldables pues muchas veces se sale un poco del contenido. De esta manera me aseguro que la tarta quede perfecta. Bueno, pues yo voy a utilizar de galletas unos 3 paquetes como estos, los típicos. Pero eso va a ser un poco al gusto. Al final, abajo en la descripción siempre os dejo los ingredientes y las cantidades de todo lo que he utilizado, así que checad siempre la cajita. Como todas mis recetas, es una receta vegana, así que tenéis que fijaros, no en la marca de las galletas, pero sí que es muy importante que no tengan
mezclan mantequilla, miel, leche ni huevos. Sumergir las galletas veganas en la bebida de avena y colocarlas en el molde cubriendo por completo la base. Voy a poner primero dos capas de galletas abajo como base. Las remojáis así un poquito, esta es la verdad que enseguida están blanditas, ya están súper blanditas. Venís aquí y las vais colocando en el molde. Para rellenar algunos huecos, pues una vez que está empapada en leche, rompéis trocitos y los vais colocando. Aunque de todas formas, la siguiente capa la voy a poner superpuesta. Es decir, voy a colocar aquí una galleta, otra en los huecos y al final se va cubriendo todo. Pero es por cubrirlo un poquito más. Ahora voy a echar la mitad del chocolate fundido que hice, que son unos 200 gramos, para que haga la primera capa después de las galletas. Lo extiendo muy bien por todo el diámetro de la tarta. Y ahora voy a poner la siguiente capa, que va a ser la de galleta, pero esta capa va a ser ya todo el tiempo una capa de galletas. La única que son dos capas de galletas es la base. Bueno, pues cuando ya llevamos dos capas de galletas, una de chocolate y otra de galletas, a continuación le voy a poner una capa de natillas. Es al gusto. La siguiente capa va a ser otra capa de galletas. La siguiente capa va a ser otra capa de natillas. Y la última capa va a ser la de chocolate. Ya voy a cubrir la tarta con el chocolate que quedaba, que era la otra mitad, o sea, 200 gramos de chocolate fundido y listo. Cubro muy bien. A la hora de decorarla, pues le podríais poner un poquito de chispas de chocolate, de fideos de chocolate o coco rallado. Yo la voy a dejar así. Después de más de 15 horas, desmoldo la tarta. Se ha fundido completamente la galleta con las natillas. Yo recomiendo que congeléis la tarta durante 8 horas o toda la noche y luego ya la paséis al frigorífico y la podéis partir, porque va a quedar más cuajada de lo que me ha quedado, aunque fijaros qué bien queda con 15 horas de frigorífico, pero yo creo que si la congeláis os quedaría todavía más compacta. Luego la sacáis un par de horas antes de servir y listo. Es un espectáculo de tarta, riquísima.
tarta de la abuela vegana es ideal para cumpleaños. Súper rica, fácil de hacer, económica, os la recomiendo. Bueno, pues si os ha gustado esta receta le tenéis que dar un like bien grandote, un me gusta, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho y por supuesto seguidme por las redes sociales, que tengo TikTok, Instagram y Facebook. Tengo una página de Facebook que se llama igual que el canal, se llama Esther Vegana Madrid, y nos vamos a ver en el siguiente vídeo con más recetas. Me podéis dejar en comentarios qué otras recetas querríais ver y yo voy anotando todo muy bien. Y al final llegan esas recetas. Siempre os hago caso, al final os las grabo. Así que dejadme en comentarios todo lo que queráis ver y nos vemos en la siguiente receta. ¡Muah!